Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, señores. Aquí estamos, en su espacio en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que esté debidamente enterado de lo que pasa aquí y allá. Señores, muchas informaciones aconteciendo en el país y en el mundo. Hoy, como de costumbre, tenemos todas las noticias que son noticias y que usted tiene que saber. Ay, ya, ya. Señores, Haití, cuando tiene posibilidad de perder un pleito ante los organismos internacionales, busca todas las formas para que ese pleito se baraje, no se dé. Ahora, Haití no quiere recibir la misión de la OEA que está investigando lo del canal que se está haciendo allá. Como Haití sabe que no hay justificación, porque no hay ningún estudio de factibilidad, no hay nada científico que se haya hecho para desviar el curso de las aguas del río Masacre hacia Haití. Entonces, ahí está. Ahí está Haití ahora, negado, cerrando las puertas para que la misión de la OEA no pueda entrar a ese territorio. Haití ha buscado la excusa más infantil para no permitir la entrada, para no permitir la entrada a una misión de la OEA que estuvo ya en República Dominicana investigando la situación del río Masacre y la disputa que hay por la construcción de un canal. Haití rechazó que la misión de la OEA entrara a su territorio, dizque porque esta misión primero estuvo en República Dominicana. Usted escuchó bien qué fue lo que hizo Haití, que no quiso recibir a la misión de la OEA porque primero visitó a República Dominicana. A la misión de la OEA que llegó a la isla el pasado 17 de octubre para evaluar las intervenciones de ambos países en el río Masacre, le fue rechazada la entrada a Haití por vía aérea, porque se encontraba primero en República Dominicana y porque habría incursionado por aire dentro de Haití sin autorización previa. Así lo reveló el diario haitiano Le Nouvelle, que sostiene que ahora es cuando ese país está listo para recibir la misión técnica de la OEA. Pues llegará directamente desde Estados Unidos sin escala en la República Dominicana. Las autoridades haitianas no habrían concedido el permiso al equipo para visitar el río Masacre desde el lado haitiano. Un helicóptero de la milicia dominicana sobrevoló en el aire haitiano con los expertos enviados por la OEA, un acto considerado como violación al espacio aéreo haitiano, aunque las autoridades de ese país guardaron silencio sobre el hecho, según dice el diario Nouvelle. De acuerdo a una fuente diplomática de la OEA, el gobierno haitiano no
agradeció la forma en que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, procedió a enviar la comisión a la República Dominicana. Nosotros tomamos nota de su oferta de mediación y estamos listos para recibir la comisión que intentaron enviar. También estamos en contacto con otros particulares que se han ofrecido para la mediación, explicó Jean-Victor Genius, canciller haitiano. Genius también aseguró que a pesar de la crisis diplomática entre ambos países, la comunicación no se ha visto afectada. Los dos cancilleres están en contacto y favorecemos el silencio diplomático lejos del foco temático mientras esperamos para seguir negociando para lograr una solución a la crisis que está afectando a los dos países que comparten la misma isla. Mientras, Haití hace los aprestos para coordinar la visita de la OEA en una sesión del organismo internacional. El embajador de Trinidad y Tobago, Anthony Phillips Spencer, coordinador del grupo de trabajo sobre Haití, solicitó que ese punto quedara fuera del orden del día. En calidad de coordinador del grupo de trabajo sobre Haití, y quería solicitar que el punto 3, que consta en el proyecto del orden del día sobre la situación de Haití, se posponga para su consideración en el próximo consejo, para la próxima sesión ordinaria, expresó el embajador. A pesar de la crisis diplomática entre la República Dominicana y Haití, la mayor preocupación sobre el tema haitiano es la denuncia de que continúa la violación rampante en Haití, de acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas, y los inconvenientes que ha enfrentado Kenia en su propio territorio para liderar las tropas que han de intervenir Haití. Ahí está, señores, el caso de Haití. Primero, no quisieron recibir. Pusieron condiciones y buscaron periquitos para no recibir la misión de la OEA. ¿Usted sabe por qué? Porque a Haití lo que le gusta es que vayan allá para ellos hacerse la víctima, pero no que vengan a República Dominicana a escuchar los detalles técnicos científicos que tiene que aportar este país sobre el por qué República Dominicana está protestando por la construcción del canal que hacen los haitianos en el río Masacre. Cuando los técnicos dominicanos le presentaron a la OEA la situación, lo hicieron de manera clara y llevaron técnicos especialistas para que en el terreno le mostraran a la OEA la situación por la que está atravesando, por la que está atravesando el país, el peligro que expone ese canal haitiano, no solo para República Dominicana, sino también para parte del territorio haitiano. Eso lo explicaron los técnicos dominicanos
a la misión que vino de la OEA. Y Haití lo que hizo fue cerrarle las puertas para que esa misión no pueda llegar a Haití y confirmar que lo que le estaban diciendo en República Dominicana es una gran realidad. Esa es la situación que hay en Haití. Ahora mismo ellos están negados a recibir esa misión de la OEA porque saben que si lo hacen, tienen un inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? Que se podría comprobar que ciertamente es un peligro construir un canal sin ningún rigor científico como el que se está haciendo en Haití. Y sobre todo, está advirtiendo República Dominicana del peligro a inundaciones que podría provocar el canal que están construyendo los haitianos sin hacer un estudio de factibilidad de esta situación. Pero esperemos a ver si por fin la misión de la OEA puede ir a verificar la situación del canal que se construye allá en Haití. Ojalá que la misión pueda llegar y pueda hacer su trabajo.